Señor, abre mis labios. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, puesta en nuevo, Virgen de Virgenes, danos la gracia de ser humano, sin olvidarnos. Proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Thank you.
Gloria a nuestro Dios. Escucha, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, descienda como rocío mi palabra. Como yo misma sobre la hierba, tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor,
desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se desborda con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita a todos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu resurrección preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos del Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo, hoy nuestro pan de fe, perdona nuestras ofensas, los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, peregrinos, a la casita de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María de Guadalupe. En nuestra casa, porque es la casa de nuestra Madre Santísima. También bienvenidos todos ustedes, peregrinos, que trabajan en CEARS. Vamos a pedir al Señor por todos ustedes que trabajan ahí, por sus familiares, que Dios los bendiga abundantemente. También en estos días vamos a celebrar 12 días para celebrar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe en la solemnidad de esta fiesta. Y el señor obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, obispo de la sexta vicaría, vicario, perdón, de la tercera vicaría, ya lo quiero poner, no, de la tercera vicaría, también el vicario general de esta vicaría. Bienvenido, señor obispo, le damos la bienvenida y le pedimos a Dios por usted, por todos los que forman su vicaría, la tercera vicaría, y también por sus trabajos pastorales. Que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a toda la vicaría. Felicidades, señor obispo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer esta bienvenida y saludar también a todos ustedes, al venerable Cabildo de Guadalupe, a mis demás hermanos sacerdotes, que hoy comparten esta celebración, esta concelebración, y de una manera también especial al grupo de padrinos, que le hemos llamado así, de la Tercera Vicaría, padrinos de oración por los sacerdotes de nuestra Tercera Vicaría. Les saludo y les agradezco su oración. Saludo a todos ustedes y vamos a encomendarnos al Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe. Vamos a comenzar reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón,
Ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, angustiado y perturbado por las visiones que había tenido, me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello. Y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo. Pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente a las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con las patas, lo que significaba los 10 cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que al salir eliminaba a los 3 que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo: la cuarta bestia es un cuarto rey que hará la tierra mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro más poderoso que ellos, el cual destronará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante 3 años y medio, pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Hombres todos, bendigan al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya.
presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Muy queridas hermanas y hermanos, todos en Jesucristo, el Señor de la vida y de la historia. Hoy es el último día del año litúrgico. Mañana, con el primer domingo de Adviento, iniciaremos el nuevo. En este contexto litúrgico, y en preparación para celebrar el 486 aniversario de la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestra patria, nos acompaña e inspira el libro del profeta Daniel. Lo hemos escuchado en la primera lectura, pero también hemos alabado y bendecido a Dios con un fragmento del cántico que Daniel y los tres jóvenes entonaron cuando fueron lanzados, estando en el horno encendido al que fueron arrojados por orden del rey Tirán. El libro de Daniel es una hermosa joya de las Escrituras Sagradas. Vio la luz en la época del rey Antíoco IV, bajo la terrible persecución religiosa ejercida contra el judaísmo. El libro de Daniel es testigo de muchos y muy dolorosos momentos narrados en los libros de los Macabeos. Pero al mismo tiempo, el libro de Daniel es un testimonio contundente de fe y de fidelidad a Dios. Lanza la mirada siglos atrás, a la época babilónica, y relata los hechos como si fueran futuros, de manera que deja de ser simple crónica histórica para convertirse en discurso profético, en el que tales acontecimientos son vistos y explicados dentro del plan que Dios, de Dios que rige la historia. En la época en la que los dominadores griegos pretenden apartar a los judíos de la fidelidad a Dios y a su alianza,
El libro de Daniel pugna por una fe inquebrantable, la fe en el único Dios y único Señor de la historia. Los acontecimientos que narra están encuadrados en el plan que el mismo Dios ha trazado, cuyo punto culminante es lo que vendrá al final de los tiempos. En Daniel se tiene la convicción de que los grandes males de la historia no tienen su origen en Dios, sino en los gobernantes que se comportan como si fueran dueños y dioses del mundo. Por eso se convierten en déspotas y tiranos, usurpan el lugar de Dios. Daniel los desenmascara y evidencia que todo intento de divinizar el poder o a quien lo ejerce constituye una blasfemia que merece rechazo y castigo. Daniel y sus compañeros no se dejan corromper y permanecen fieles al Dios verdadero, aun cuando tuvieron la oportunidad, entre comillas, de formar parte de la corte del rey tirano, o como decimos en el lenguaje coloquial, tenían la oportunidad de ser los consentidos del rey. Ellos se comportaron a la altura de la fidelidad al Dios verdadero. Esto también les trajo consecuencias. No solamente fueron amenazados, sino entregados al castigo, a la muerte. Fueron arrojados a aquel horno encendido, donde entonaron ese cántico con el que hoy hemos aclamado al Señor. El pasaje que escuchamos se ubica en el contexto de la visión de Daniel. Del mar, símbolo del poder maligno, surgen cuatro bestias que representan poderosos imperios: el babilónico, el medo, el persa y el griego. Los 10 cuernos del último animal representan a los reyes sucesores de Alejandro Magno. Luego aparece otro cuerno, es el terrible y blasfemo Antíoco IV, el rey perseguidor de los fieles, el tirano. Pero llega el juicio de Dios contra este tirano. Este es condenado y las bestias privadas de poder. Surge entonces una nueva figura que ya no viene del mar, sino que viene de entre las nubes del cielo. Su aspecto tampoco es de animal, sino de humano, un hijo de hombre, que recibe el poder. Y al final de todo, el reino de Dios es dado a los santos y al pueblo fiel, a los que se han mantenido con fe inquebrantable. Dios hace justicia a su tiempo y establece su reino para siempre y se lo entrega a los fieles. Así como el libro de Daniel representa un testimonio de la convicción de una comunidad creyente que, a pesar de la persecución y el sufrimiento, es capaz de mantenerse en la fidelidad a Dios, de ese mismo modo en el Evangelio Jesús nos pide hoy mantenernos fieles a Él con actitud firme, vigilante y decidida. Si la crueldad de un rey soberbio y tirano no fue capaz de doblegar la fe de Daniel y sus compañeros, así como del entero pueblo de Israel, mucho menos para nosotros, los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida podrán doblegar jamás la firmeza y fidelidad de los genuinos creyentes en Cristo Jesús. Pero la firmeza en la fe y en la vigilancia que nos pide el Señor Jesús no son exclusivas para el último momento, cuando Él venga al final de los tiempos. Son más bien actitudes permanentes. Así cada momento deja de ser solo el intervalo de tiempo que transcurre entre un antes y un después para convertirse en kairos salvífico, por medio del cual se va tejiendo el proyecto salvador de Dios. Por tanto, es preciso aprovechar cada instante, por pequeño
por insignificante que parezca. Estar en vela y hacer oración incesante describen, tipifican la fidelidad del discípulo, que no solo supera amenazas en los momentos más críticos, sino que espera la comparecencia ante el Hijo del Hombre como un acto de reconocimiento que habrá de coronar la fidelidad por llegar victorioso al fin de la carrera. Pero mientras llega el momento final y decisivo y la comparecencia ante el Hijo del Hombre, sus discípulos, igual que Daniel y compañeros, seguimos avanzando con fe inquebrantable por el camino de la fidelidad, sin importar amenazas y adversidades. Hermanas y hermanos, no podemos detener nuestra marcha, aunque surjan en el horizonte negros nubarrones que presagien tempestades, aunque las sombras de la noche nublen los senderos, nos hagan tropezar y a veces hasta caer. El Señor nos ayuda siempre a levantarnos. Aunque la tierra sea sacudida por sismos que derriban y destruyen todo, nuestro Dios, que nunca nos abandona, nos da las fuerzas para reconstruir no solo casas y edificios, sino para reconstruir nuestra vida y nuestra historia. Y en este camino de lucha firme y vigilante está presente y nos acompaña siempre María Santísima, la mujer siempre fiel, aquella que hasta el último momento asumió con entereza el proyecto de Dios sin retractarse jamás. Ella, que bajo la advocación de Guadalupe, desde hace 486 años, ha venido a mostrarnos el rostro del verdadero Dios por quien se vive, al Creador bajo quien está todo, y a darnos todo su amor, compasión, auxilio y defensa, pues es nuestra piadosa Madre. Con ella vamos seguros, por eso le decimos, llenos de confianza: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanas y hermanos, al que hizo obras grandes en María, y pidámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el exclusivo de su espíritu, amen cada día más con intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor otorgue su auxilio a nuestros ancianos y enfermos y les conceda sentirse felices y útiles, de manera que, unidos a los sufrimientos de Cristo, contribuyan a la salvación del mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestros jóvenes descubran la presencia de Dios en sus vidas, los que hoy nos hemos reunido para celebrar la fiesta de nuestro patrono, podamos participar muchos años en esta fiesta y nuestros difuntos consigan el descanso y el gozo eterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos de Sears, oremos. Escúchanos, Padre. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia, y por la intercesión maternal de Santa María Virgen,
Concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra,
que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a la morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, a sus obispos auxiliares, particularmente con Monseñor Adolfo Miguel, que nos preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos a nuestro Padre Dios y pidámosle que nos enseñe a ser fieles a Él, a su reino, a vivir en actitud alerta y vigilante. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya está.
fortaleza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde sierva. Por eso dichosa, muy dichosa me dirá.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Señor es contigo, Virgen sin madre.